están? Bienvenidos a mi canal, gracias por darle click a este video. El día de hoy vamos a hacer un kit DIY, hágalo usted mismo, do it yourself, que viene de la tienda IC Station. Esta es una tienda que tú ya conoces, está bien surtida, tiene gran variedad de componentes de electrónica, robótica, Arduino, Raspberry Pi, etcétera. Te recomiendo que vayas y la visites, la dirección está apareciendo en la pantalla y aparte, como bonus, en la descripción del video vas a poder encontrar cupones de descuento para que vayas y hagas tu primera compra. El día de hoy vamos a estar armando este kit que viene de esta página, que es una alarma que vamos a ver su funcionamiento. Bueno, pues vemos que el paquete viene así en esta bolsa. Aquí podemos ver el código de producto 9923. Aquí podemos ver algunas otras especificaciones como la fecha 2017. Pues vamos a abrir el paquete. Lo abrimos y aquí está. Vamos a quitar la parte de atrás. Esta es una tapadera, viene aquí con una ranura para poder colgarla. Y aquí viene la información. Viene un speaker muy bonito, aquí lo podemos ver. Entonces vamos a ver la tapadera, aquí la tenemos. La parte de atrás. Y aquí adentro viene el diagrama. Vamos a sacar lo que se puede sacar. Primero, la tarjeta. Aquí vemos las pistas por la parte de atrás. Vemos la serigrafía por la parte de adelante. Aquí la podemos observar. También vamos a sacar los componentes. Ahí está. Aquí podemos ver el diagrama. El diagrama, aquí esto podemos ver que aquí hay un multivibrador para estos LEDs. Aquí se carga la base con estos capacitores para que prenda y apague de manera alternada. Vemos aquí está un LED, aquí está el otro LED. Las resistencias, los transistores, todos son NPN, menos este que es PNP. Aquí vemos el activador magnético, aquí vemos el switch, la alimentación, vemos que es de 3 voltios a batería, la tarjeta, el chip de voz. Aquí lo vemos, las pistas las vemos por la parte de atrás del diagrama y vamos a ver las piezas que trae. Resistencias, LEDs. Estos resortes son para colocar las baterías en el armazón. Aquí están estos resortes. Es para la alimentación a baterías. Capacitores, LED, el otro LED. Acá están las resistencias. Son 4 resistencias, 3 transistores, un chip de voz, un switch magnético. Este es el switch magnético. Miren, parece un fusible. Viene también el imán de neodimio que nos va a activar la alarma. Este es un imán muy fuerte. Aquí podemos ver que prácticamente atrae todas las piezas. También viene su switch de 2 posiciones. Y estos son los componentes. También viene con el cable para las baterías y el cable para el speaker. Y este es nuestro integrado de voz. Aquí adentro trae el sonido de la alarma y lo vamos a conectar como nos indica el diagrama. Entonces hay que armar el circuito. Thank you.
Voy a pasarles un truco para que suene diferente esta alarma. Solamente tienen que soldar unos cablecitos aquí a este pin que está a un lado del número 1, al negativo y al número 2. Si juntamos nosotros el negativo y el 2, va a bajar la frecuencia y se va a escuchar diferente. Y si nosotros juntamos esta pata que sale del chip a un lado de la 1 y la ponemos en la 2, va a cambiar de sonido. Vamos a hacerlo. Bueno, y esto ha sido el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido. Recuerda suscribirte a nuestro canal, a esta comunidad de Rubber Networks Internacional que crece día con día y todo es gracias a ti. Y nosotros nos vemos hasta un siguiente video. Bye, bye.